Bueno, el saludo para todas, el saludo para todos, como ustedes acaban de ver en la apertura, este, reflejos en el estudio, es un nuevo espacio este, ya en forma presencial en nuestra universidad pública a través de Unirío Televisión y este, resaltamos ¿no? que gracias a Dios lo podemos hacer presencialmente ya que por espacio de un año y medio estuvimos ausentes. Este, en la práctica física, pero trabajando en forma virtual. Y ahí nacieron justamente estos pequeños micros, estos pequeños espacios a través de distintas plataformas. La pandemia nos, nos obligó, nos invitó a comunicarnos de otras formas. Este, queremos retomarlo ahora, entonces, físicamente, estos reflejos, y este, con sus protagonistas, con los verdaderos protagonistas de aquellos sucesos de los años 70 que fueron formando la historia de la Universidad Nacional de Recuerdo. Es así que hoy estamos con Richard Carrera. ¿Cómo te va, Richard? Bien, Gaby, bien, bien. Richard, este, ingeniero agrónomo, ex docente de nuestra casa de estudios y ex alumnos de aquella Universidad Nacional del Centro, a la que queremos hacer mención en nuestro primer programa. Sí, efectivamente, eh, Gabriel, es una universidad este, que nació en el año 1961 ante una necesidad de estudios superiores en, en esta ciudad. Eh, con, con cuatro carreras, ingeniería agronómica, que es lo que yo seguí, ingeniería ec 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 agromecánica, eh, eh, economía este, agraria y eh, trabajo social. Y bueno, este, nosotros, yo comencé, ya estaba en funcionamiento, y cuando eh, iba a empezar el, el tercer año de cursada, eh, bueno, tenemos esa buena noticia que se creaba la Universidad Nacional de Río Cuarto. No nos vamos a adelantar, mira, ahora te propongo que veamos este, justamente este espacio, este micro al que hacíamos referencia, para adentrarnos un poco más en el tema y luego seguir haciendo incursión por aquellos años 70, oscuros y muy difíciles, por cierto. Así es. Vemos el micro entonces. Corría 1971 y los estudiantes de la Universidad del Centro tomaron la casona ubicada en Alvear al 900 reclamando que se respetaran sus estudios cursados y aprobados. Tres alumnos viajaron a Buenos Aires solicitando la homologación de las materias rendidas. Apoyaban fervientemente la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y estaban decididos a seguir aprendiendo en sus aulas. Tras una reunión de profesores de ambas universidades, el reclamo se materializó y así algunos de ellos terminaron formando parte de la primera camada de egresados de nuestra institución. No, acabamos de ver entonces el disparador temático, la Universidad del Centro. Y había pancartas ahí, ¿no? 10 este, años de sacrificios, que no se pierda todo. Por ahí, por esos carriles pasaba el reclamo, para pasar y homologar los títulos de una carrera hacia, de una universidad hacia otra. Sí, efectivamente, era el, la necesidad nuestra de que fueran reconocidos los, los estudios hasta ese momento, cursados, aprobados, y poder continuar, si se podía, con el mismo plan de estudio. Y bueno, este, como una forma de... De, de presión, de, de, de protesta, fue un, una marcha del silencio primero y después la toma de la universidad que recién est estuvimos viendo imágenes. Eh, en esa toma, eh, por ejemplo, eh, la, la sociedad respondió, este, lo, lo, los medios este, locales, de prensa, de eh, escrita, oral televisiva eh, y también la, la sociedad, digamos, este, y hay un, una nota de color, ¿no? que es que cuando teníamos que eh, permanecer eh, durante todo el, el, el tiempo suficiente para hacer la toma, teníamos que comer. Y bueno, fuimos a, a pedir eh, comida eh, ahí cerquita de la universidad. En calle Constitución y Colón había una emblemática eh, rotizería este, que este, nos dio. La cabaña, hoy ya lo podemos decir la, porque la, ya no está la, más. No está más, la cabaña, efectivamente. Nos dio comida, como así también en los barrios, donde muchos de los estudiantes estábamos insertos vivíamos en, en los barrios, nuestro. Este, almacenero de la esquina, bueno, nos proveía de, de algunos elementos. ¿no? Eran tiempos muy difíciles, muy oscuros, eran tiempos del general Lanús, ¿no? Entonces, ¿cómo este, se organizaban ustedes para, para, para manifestarse? ¿Cómo este, algunas particularidades de esa militancia que obviamente no gozaba de los derechos de los que gozamos ahora? ¿no? Sí, efectivamente. Este nos costaba, por ejemplo, cuando hicimos una exteriorización con la marcha del silencio que fue por la plaza central, eh, lo hicimos, bueno, como, como dice la palabra, ¿no? De, del silencio eh, y con, con algunas este, pancartas para que la sociedad se enterara y sobre todo que no teníamos tampoco una gimnasia un, anterior, ¿no? digamos de, de, de si sí, uno veía otras universidades Córdoba Buenos Aires La Plata donde era más este, común esto pero nosotros bueno tuvimos que hacer ese aprendizaje ¿no? hoy los tiempos van cambiando se van resemantizando y este y la que fue aquella casona de la Universidad Nacional de Centro hoy se ha convertido en una panadería una panadería ¿Ah, sí? o una panadería confitería lo que son las cosas no las estamos uh -huh. las estamos viendo ahí en imagen este, pero bueno, seguramente cuando pasas por esas instalaciones, por esa vereda, te deben surgir muchísimas cosas, ¿no? Y muchos recuerdos, porque estábamos este, muy expectantes a, a las decisiones cuando eh, nuestros compañeros que nos representaban viajaban a Buenos Aires. Bueno, estábamos a la expectativa cuando regresaran a la hora que fuera se hacía un llamado para que nos dieran la, las últimas noticias que habían pasado en Buenos Aires, que no fue fácil, ¿no? Eh, a tal punto que después otra medida de fuerza es una huelga de hambre que hay la hacemos en los laboratorios de la universidad del centro, lo que es hoy las instalaciones de la escuela de agronomía y allí fuimos 16 este, estudiantes eh, debo decir que el único de río cuarto era yo, eh, pero porque el resto eh, eh, no quería perder todo lo que había hecho, eh, claro. perder desde los conocimientos hasta este, en lo que había estado invirtiendo, ¿no? digamos, este, acá. Y, y bueno, allí tuvimos el, el acompañamiento de, este, por ejemplo, un docente que, era, que es bioquímico y que nos iba a controlar este, nuestro bueno, estado de salud, ¿no? Eh, no fue mucho, pero sí fueron eh, alrededor de dos días que estuvimos este, en esa situación de, de huelga de hambre. ¿Muchos compañeros junto a vos pudieron pasarse a la por entonces jovial y estinaciente Universidad Nacional de Río Cuarto? Mirá, te puedo decir la, la mayoría, por no decir la totalidad, ¿no? Y muchos de ellos, como lo dice el micro, eh, fue la, para la universidad que recién se creaba las primeras los primeros egresados, ¿no? una cosa bastante, bastante rara, ¿no? pero que este, se eh, pudieron. Lo que sí nosotros, no sé si egoístamente o no, pero los profesores eh, tuvieron, eh, no tuvieron digamos, eh, una, una actitud como la nuestra de juntarnos y, y, de, y de pedir. Eh, a ellos los fueron llamando para cubrir las, las, las distintas materias o cargos. Richard, sí. este, realmente podríamos estar escuchándote muchísimo tiempo porque bueno, el tema siempre nos convoca y, este, y obviamente nos va a volver a encontrarnos en, en, un futuro, en un futuro espacio. Así que te damos las gracias por llegarte hasta nuestro canal y recordar una de esas tantas este, creaciones y tantos pasos previos ¿no? a lo que fue este, el primero de mayo de 1971 ya con la creación y la inauguración formal de nuestra Casa de Estudios. Bueno, muchas gracias Gabriel por esta... Eh, brillante iniciativa que, que han tenido, este, sobre todo para conocer la, la historia de nuestra universidad. Rick, Ricardo Carrera, Richard, más conocido por todos, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra Casa de Estudios, en Reflejos en el Estudio. Bueno, nos encontramos nuevamente, segundo bloque de, este, de reflejos en el estudio, esta vez con la unidad temática es la Comisión Pro UNRC. Estamos con Laura Vasquito, ¿cómo te va Laura? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Sos la actual presidente de, este, de la Comisión, Fundación Universidad Nacional de Ruiz Cuarto. Ha tenido varios nombres, ¿no? Nosotros la conocemos como, al menos en los archivos, como Comisión Pro UNRC. Ahora es Comisión Fundadora Universidad Nacional de Río Cuarto. Así es, Comisión Fundadora de Universidad Nacional de Río Cuarto. Hace más de cuatro años que yo estaba trabajando en mi cargo de vicepresidente de la comisión, designada por el doctor Alberto Taquini y el presidente Víctor Yoma, y actualmente ocupo el cargo de presidente de la Comisión Fundadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Te propongo para desarrollar un poquitito más con profundidad el tema, mirar este el micro que va a ocupar justamente el espacio del cual vamos a hablar. Con Vemos todo el gusta. micro entonces. La Comisión Pro Universidad Nacional de Río Cuarto fue el organismo central bajo el cual se logró la creación de nuestra casa de estudios. Participaron en ella más de 90 instituciones del medio local y regional, que asignando a un total de 151 delegados y representantes, se constituyeron en la Asamblea Pública para dar forma así al nacimiento de la mayor revolución cultural que tuviera como epicentro a la ciudad de Río Cuarto. La Comisión Ejecutiva Central tuvo al ingeniero Alberto Lucchini como presidente. Fue este quien junto a los colaboradores Víctor Yoma y Jorge Arriague asisten en forma personal a la audiencia del 30 de marzo de 1971, fecha en la cual el Ministerio de Educación de la Nación comunica la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, y como tal, que veíamos eh, en el micro, este, un 30 de marzo de 1971 no, es una fecha crucial que marca justamente la pauta para que luego el 1 de mayo se oficializara la creación de la Universidad Nacional de cuarto Esto sí. fue gracias a la hora ¿no? de más de 90 organizaciones, lo decía el micro, que fueron este, desarrollando y armando esta famosa comisión. Sí, justamente antes de esta fecha, eh, varios años antes, empezó este grupo de ciudadanos, instituciones, a empujar por esta universidad que en ese momento era realmente un sueño. Eh, todo este grupo de gente, el señor Víctor yoma todos los nombrados, un gran, una gran cantidad de personalidades de Río Cuarto, ciudadanos, eh, justamente lo que hacían era impulsar por la creación de la universidad poniendo dinero de su bolsillo, viajando a Buenos Aires, reuniones, juntando gente. Eh, bueno, y ir cumpliendo todos los requisitos que le pedían desde el Ministerio de Educación de la Nación para que se pudiera plasmar la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así es que ellos eh, consiguen las primeras 100 hectáreas que fueron donadas por la sucesión de la familia Re y con esto y un montón más de requisitos, todo este grupo de gentes, el señor Víctor Yoma el doctor Collosa, el doctor Marto Orelli. Eh, bueno, el, el señor Charamelo, el señor Viola, y este, por supuesto, impulsados y apoyados por el proyecto del doctor Alberto Tapini, del proyecto Nuevas Universidades, lo pudieron llevar a cabo recordemos que si bien la fecha marca ¿no? como una etapa de comienzo de aquel marzo de 1971 en la resolución en Buenos Aires por la cual se declara ya oficialmente constituida nuestra casa de estudios, la lucha, la pelea, los reclamos este venían desde hace muchísimo tiempo atrás. Exactamente por eso que se presenta en chilecito La Rioja dos años antes el proyecto que es bueno cuando ellos empiezan a trabajar con el proyecto de nuevas universidades del doctor Alberto taquini, que bueno, que yo siempre digo que esto nos cambió la historia de Río Cuarto y de tantas personas que pudimos eh, estudiar por tener más accesibilidad a la universidad. Eh, en ese momento, recordemos 50 años atrás, mandar a un hijo de pronto a una ciudad capital como Buenos Aires no era fácil y si era mucho más accesible para esas familias mandarlos a ciudades como Río Cuarto, que era una ciudad de un tamaño eh, también que les daba más seguridad, más tranquilidad y digo que cambió la historia de Río Cuarto porque sabemos muy bien que en esta universidad pasaron estudiantes de todas las provincias de nuestro país e incluso de otros países, como yo he tenido compañeros de los lugares más lejanos y bueno, así como hizo que fuera una ciudad eh, más mixta de gente, de provincias, de culturas, creo que le cambió la historia a miles de personas que pudieron estudiar. Se hizo una estadística muy interesante de la comisión fundadora donde un gran porcentaje de estudiantes eran primeros universitarios en su familia. O sea que fue un salto para la educación de, de lo que es el secundario a un nivel terciario muy importante para nuestro país. Estás en permanente contacto, ¿no? Recién lo hablábamos fuera de aire con el doctor Tatini. Sigue haciendo de las suyas, no se ha detenido. Sí, eh, yo siempre le digo: ayer, 8 de la mañana del lunes, ya me estaba llamando. Estamos permanentemente en contacto. Estuvimos con un grupo de la universidad visitándolo en Buenos Aires eh, hace un mes, eh, con una serie de, de visitas que nos organizó bueno, para ver plataformas digitales, para ver cómo se habían acomodado distintas universidades, distintos colegios a, a lo que fue la pandemia. Eh, también visitamos la Universidad de Guadeloupe, con los que logramos un excelente convenio para que nuestros alumnos de acá accedan a clases de, de la UADE y a su vez los alumnos también nos puedan visitar. O sea, se está trabajando permanentemente con el doctor Taquini. Eh, ahora también él está a punto de presentar su nuevo libro del cambio social y las universidades. Así que bueno, eh, ojalá también nos pueda visitar y presentar acá su libro. Bueno, y es, como te digo, una personalidad increíble de, que no para de, de trabajar por la educación de la Argentina. ¿Cómo llegas, Laura, vos a la presidencia, justamente ahora de la, de la Comisión Fundadora de la Universidad? Sí, yo previamente, bueno, a Víctor Joma, yo lo conozco de toda la vida, muy amigo de la familia, eh, siempre seguía su, su trabajo y, bueno, me invitan a, a participar hace varios años como vicepresidente, eh, que yo es como que creía que no merecía ese lugar de to toda esta gente que había estado trabajando tantos años y, bueno, con la insistencia de Víctor y el doctor Taquini... Me fui incorporando a la comisión, al trabajo, eh, a, re a recolectar los documentos, que eso también es un trabajo muy importante, documentos históricos, fotos únicas que tiene en su poder y que ahora se me fue transferida a mí. Y así empezamos a trabajar en algo que no creía que, que iba y a entrar ya. y bueno, me fue apasionando también. Y las actuales, bueno, en aquellos comienzos eran justamente, ¿no? El objetivo era conformar la gran institución que por suerte ahora tenemos en la ciudad de Río Cuarto, que es la nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuáles son las funciones más o menos que están desarrollando ahora, ya 50 años de su creación? Bueno, ahora eh, se está re reacomodando un grupo. Eh, ya sabemos que muchas de estas personas eh, que trabajaron por la comisión fundadora ya no nos acompañan. Entonces, por un lado, resguardar los documentos y la historia de la universidad. Ahora estamos trabajando por tratar de reeditar el libro del doctor Martorelli, que él fue durante muchos años plasmando en ese libro todo el trabajo paso a paso que se iba realizando. O sea que realmente es un documento único. Ojalá lo podamos, lo podamos reeditar y tener también en posesión de la universidad, que hoy no está en la biblioteca. Ese es un trabajo muy importante de resguardar la historia de la universidad, que también es parte de nuestra ciudad. Por otro lado, estamos trabajando en convenios, como le comentaba con otras universidades, de hacer interacción de clases que nos nutran mutuamente. En este momento ya empezamos a trabajar, la semana pasada ya nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas participaron vía Zoom de clases de la Universidad de la UADE. Y en mayo estamos nosotros recibiendo alumnos donde vamos a visitar diferentes empresas, emprendimientos agropecuarios, producciones de cerdo, producciones de bovino, que por ahí ellos es lo que más nos pedían, que, que también necesitaban. Eh, y esta interacción de alumnos entre las dos universidades creo que va a ser muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Y estamos conformando este grupo nuevo para hacer distintas acciones. También estamos trabajando en conseguir, si Dios quiere, el honoris causa del doctor Alberto Taquini que ya se empezó a, a presentar. Eh, también estamos trabajando en la nueva presentación del libro del doctor Taquini, que lo presentó justamente ayer por primera vez y está haciendo diferentes presentaciones en capital y esperemos también logremos hacerlo acá en el marco de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En las sucesivas reuniones que vas teniendo con él y con con toda la, la gente ¿no? que intervenía en aquellos tiempos. Te habrán contado infinidad de anécdotas, ¿no? ¿Te acordás algún detalle de color, de, 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 de lo que eran esos incesantes reclamos y peleas permanentes por justamente para que saliera la famosa ley? Sí, justamente, bueno, eh, todos los que lo conocimos a Víctor sabíamos de su pasión por, por este proyecto. Eh, eran horas y horas de charla, de escucharlo con una alegría apasionada de algo que en ese momento parecía imposible. Eh, siempre yo me retraigo, digamos, a 50 años atrás, que todo era difícil acceder a Buenos Aires, los viajes, reuniones. Eh, la anécdota es que tocaron todas las puertas eh, del intendente en ese momento que estaba, el intendente de Marco, de gobernadores, de presidentes, eh, expresidentes que estaban en el exterior. O sea que se tocaron todas las puertas a vida y por haber y una anécdota interesante es que se eh, presenta a través de un diario muy importante de buenos aires como ya el lanzamiento de la universidad eh, donde lo logra bueno el doctor taquini con su personalidad su forma de los que lo conocemos y su picardía eh, lo que lo, se entera toda la gente y antes que fuera una realidad o sea que él se anticipó y eso hizo mucha presión para que no se pudiera, pudiera volver para atrás o sea que acá todos festejaban y en realidad fue una presentación previa a lo que fuera realmente, eh, digamos, la concreción de la Universidad la de Río Cuarto. O sea, eso es una anécdota para mí muy importante porque estas personalidades tan pujantes, tan, fu tan fuertes de todos estos ciudadanos que nunca tuvieron otro interés más que lograr un proyecto que sabemos lo grandioso que fue. Pero bueno, un grupo de apasionados, de ciudadanos. Es más, eh, el señor Víctor Yoma ni siquiera era universitario. Eh, bueno, y trabajaron incansablemente por este proyecto. Laura, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a nuestro espacio. Esta es tu casa, es la casa de todos. La Universidad Nacional de Río Cuarto es muy difícil, ¿no? Re resumir 50 años de historia en tan poco tiempo, pero bueno, un poco el objetivo era eso: rememorar las viejas luchas de quienes hicieron posible la creación de nuestra casa. Bueno, muchas gracias, y yo como eh, recibida de esta universidad, soy eternamente agradecida. Bueno, yo soy médica veterinaria, los que me conocen, y bueno, siempre trato de, de volver a la que siento también mi casa, nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy bien, entonces eh, finalizamos la primera propuesta de este reflejos en el estudio. Nos encontraremos seguramente en la semana próxima con otros este, dos ejes temáticos que hacen a la vinculación y a la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto.